Continuamos en Para Alquilar Balcones. En las últimas horas fue viral un video por demás emocionante. Sí, se trata de la jubilación de la perra Pequi tras 10 años de servicio en la Gendarmería Nacional. Mirá. Bope para Móvil 1. Adelante, Móvil 1. Sí, comandante principal, para informarle que ha finalizado nuestro servicio y esta es la última patrulla de la CAM Pequi. Este es un comunicado especial para Pequi. Acaba de terminar su último servicio a patrulla. A partir de ahora comienza tu retiro. Gracias por tus 10 años de servicio. Gracias por todo tu arduo trabajo. Por cuidar de todos los gendarmes y por asegurarte de que tu vida llegara a cumplir tu misión. Feliz retiro, compañera. Bien, hasta ahí esta historia realmente muy emocionante y ya mismo tenemos comunicación con los protagonistas de esta historia, allí en Chubut, con el cabo primero Alejandro Massa, junto con Lorena Galeano, adiestradora, y el comandante Daniel Recabarren, y obviamente Pequi, que está ahí con ustedes también. Confirma. A ver, Daniel, ¿dónde está Pequi? A ver. ¡Ahí la vemos! Mirá vos, qué bárbaro, qué lindo. Bueno, espectacular historia, ¿eh? Bueno, nos alegra mucho que Pequi ahí está con ustedes. La verdad que el video muy emocionante. Se los veía a ustedes, protagonistas de esta historia, muy emocionados mientras, bueno, se escuchaban las palabras de Daniel, dándole las gracias por los servicios prestados a Pequi. Bueno, cuéntenos cómo es esto, ¿no? Y si les ha sorprendido. Esto que se ha conocido, bueno, no solo a nivel nacional, sino también internacional, se ha hecho viral. Mirá, esto pasó cuando nos dan la noticia de que Pequi tiene que pasar a reforma, sería pasar a un retiro, sí. O sería en el ámbito civil jubilarse. La idea era que tratar de rendirle honores de alguna forma. Claro. ¿Qué pasaba? Nosotros hemos visto un montón de videos similares al que nosotros hicimos, pero el nuestro es mucho más emotivo. Total. Segundo, después vimos otro que despedían a los canes, pero ya en unas situaciones ya un poco más grave. O sea, cuando estaban a punto de sacrificarlos o cuando ya habían fallecido. Entonces se nos ocurre a quien habla juntamente con el oficial de criminalística y la gente que tenemos acá en ayudantía, la posibilidad de hacer algo fuera de lo normal, ¿no es cierto? Fuera que quede como recuerdo para tanto para Pequi, que entendemos que es un animal, no va a saber nada, pero es para nosotros que tuviera un recuerdo tanto el guía como la adiestradora. Y bueno, el día se viralizó, hicimos el video para nosotros, sí. Bueno, y ahí se viraliza. Qué bárbaro. Y en este caso, como están viendo. Sí. ¿Y se sorprendieron o pensaban que esto podía llegar a ocurrir? No era intención nuestra de viralizarlo. Era para la gente de la unidad acá, claro. Del escuadrón. O sea, que todos tuviéramos un recuerdo de la Pequi, que ya se iba. Claro, claro. ¿No es cierto? Nos dejaba como perro de gendarmería. O sea, ya quedaba fuera del servicio activo. La íbamos a ver, sí, todo después, pero no en el trabajo cotidiano que claro. Tenemos que llevar nosotros. Daniel. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Entonces nos sorprendió, la verdad que nos sorprendió a todo el mundo. Y bueno, cuando empezaron a decirle a la misma gente de acá, mirá, se viralizó esto, mirá esto, cuántos tiene, mirá cuánto me gusta, y bueno, sí. Nos llamó la atención y bueno,
ya para nosotros fue algo que nos gustó. Daniel, y aparte fue muy emocionante. Totalmente. También. Sí, se los ven muy emocionados ustedes también ahí hablando y en el video. Contame un poco cómo eran las tareas, de cómo fue la vida de Pequi, ¿no? ¿Qué tareas realizaba? ¿Cómo era su jornada de trabajo y demás? Bueno, eso te voy a dar para que hable el guía. Bueno. Te va a contar mejor que él. Te va a contar acá el cabo primero Massa. Muy bien. Te lo dejo para que vos le consultes lo que necesites a él. Bueno, no sé si escuchó la pregunta, entiendo que sí. ¿Cómo era la jornada de trabajo? ¿Qué hacía Pequi hasta ahora que se retiró? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Pequi, como todos los canes de gendarmería, cumplía servicio junto conmigo, un binomio. Y las patrullas que nos asignaban, salíamos a los controles de ruta rutinario, y se le pedía a los vehículos que apagaran el vehículo. Entonces ahí tomábamos el acto de trabajar con Pequi, rodeando el vehículo, pasándolo, y donde ella percibía olores del cual fue entrenada, tomaba una participación activa, o sea que rascaba en los vehículos. Claro. Que sentían los olores que le solicitábamos que busque. Lo cual fue entrenada, y ahí, mediante eso, se realizaba una búsqueda más intensiva. Claro. En el caso de Pequi, ¿qué olores detectaba cuando estaba trabajando? Ella es una perra antinarcótico y buscaba olores de estupefacientes. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue el día después, no? Porque imagino que para vos, ¿cuántos años al lado de ella? ¿10? ¿Los 10 años estuviste vos al lado de ella? Yo estuve 9 años con ella, un año pasó en el centro de cría, y después estuvo prácticamente todo el tiempo conmigo. ¿Y cómo es? Y sigue igual de cuando la conocí, nomás que un poquito más viejita. Claro, todos estamos más viejos. Y dolorida por el paso de los años. Y a todos los 10 años, ¿sabes qué? Estamos todos. Pero bueno, ¿y cómo es esto, no? De la despedida. Me imagino que es como un, no sé, como un compañero más para vos, una compañera más. Me imagino que debe ser difícil. Despedida, yo no pondría esa palabra porque sí, en el servicio ya no va a cumplir más el servicio que venía cumpliendo, pero despedida no, porque al quedarse conmigo vamos a seguir disfrutando, pero ya de otra manera. Qué bien, ¿se queda con vos? Se queda conmigo. Mirá qué lindo. Se queda conmigo, ya va a disfrutar de otro lado. Qué bien, bueno. Forma. Che, qué quilombo con los olores, la tenés entrenada, te tenés que cuidar ahora. ¿Cómo? ¿O no? Si la tenés en tu casa. No. Conmigo no hay problema, el tema son por ahí las visitas. Las visitas, ¿no? Libre de todo ahí en tu casa, nada. Ni una cerveza, nada. Nada. Ese es un temazo, bueno, muy bien, che, qué lindo, qué gran historia. Y bueno, ¿y ahora tenés una nueva compañera en el servicio? Ahora tenemos un nuevo can, ¿sí? Sí. Que bueno, al retirarse de Pequi, automáticamente se me asigna otro can, donde estamos generando un vínculo también. Claro, porque lleva un trabajo y a seguir trabajando. Muy bien. Y Pequi, la que se jubila es la Pequi, no yo, así que... Y Pequi, la jubilación... Ella la que va a disfrutar más. Claro, escuchaba, ella está chocha. Y la jubilación de Pequi, ¿le tiran balanceado? ¿Qué le aquí que le tiran? ¿Cómo es la jubilación? La jubilación ya pertenece a ser mía, así que ya está todo a mi cargo. ¿Pero qué? ¿Vos le tenés que pagar el balanceado, la carne, el agua, todo vos? Lo único que queremos nosotros es la perra, nada más. Mirá. Pero jubílenla como corresponde. O sea, no hay nadie que haga una jubilación para los canes. También algo buena onda. Ya vamos a ver qué podemos hacer. Sí, pero claro, una tirita de sal. Bueno, espectacular historia. Realmente espectacular. Gracias por la buena onda, por darnos más detalles, por contarnos lo que significa para ustedes la Pequi. Se nota realmente el video realmente... Ahí que tiene una pelotita, mirá.
Lorena, vos sos la adiestradora, ¿no? De Pequi. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, yo soy la adiestradora de Cam. Bueno, me imagino que un orgullo para vos, ¿no? Haberla acompañado, haberlo adiestrado, y adiestrada en este caso, y bueno, haber acompañado su desarrollo con la gendarmería, ¿no? Todo su trabajo. Así es. Verle cómo trabaja y ahora verle cómo se retira en la fuerza y ahora va a compartir con nosotros como una familia más, como un integrante más. Espectacular. Bueno, me imagino que, nada, lo que nos pasa a todos, ¿no? Con las mascotas. Ustedes además trabajan con ellas, o sea que están muchísimas horas, bueno, con ellas al lado. Así que imagino todo el afecto. Aparte, ustedes muchas veces por su labor se separan de amigos, de familia y demás. Tienen que dar, bueno, prestar servicio en lugares muchas veces muy lejanos de sus casas. Así que el arraigo y el vínculo que deben generar con los canes debe ser muy importante. Sí, ayuda un montón, claro. Estando lejos de la familia, estos animalitos generan una gran fortaleza. Me la verdad que nos apoyan en nuestros peores momentos. Totalmente, totalmente. Bueno, les mandamos un abrazo enorme. Felicitaciones por esta historia. Han hecho emocionar a muchísima gente con la historia de Pequi. Y en Pequi hay un montón de canes que trabajan y adiestradores y adiestradoras que están ahí, bueno, trabajando para que estos animales, bueno, estén al servicio de la comunidad como lo hacen ustedes. Así que muchísimas gracias de verdad, ¿eh? A usted, señor, muchísimas. Un placer enorme. Gracias por la nota. Un beso a Pequi. ¡Chao, Pequi! Que te tiren un buen hueso, que te lo has ganado en buena ley. Ahí está, Pequi, espectacular. Qué grande la Pequi, divina. Bueno, espectacular historia, ahí va. Bueno, que disfrute de su merecida jubilación. Ahí está. Espectacular historia. Gran abrazo, bueno, a ellos también, a todos los gendarmes que prestan, bueno, su bueno, básicamente que dan su vida por defender el territorio nacional. Acá acabó primero Remigio Cardoso. Remigio está con un cane. Remigio Cardoso. ¿Me escucha, Cam? Sí, lo escucha. Usted también tiene un cane. ¿Me escucha, Cam? Lo escucho. Está con un... Está el perro al lado. Fíjate de formalismo, pedazo de pelotudo. Anda la pausa, porque no podemos hacer contacto con Remigio. ¿Qué pasa?